Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de... Hostia, espérate. Lo tengo que ver porque no me acuerdo el nombre entero en japonés. Lo siento mucho, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Os lo digo en un momento, ¿vale? No me acuerdo el nombre, lo siento, es que es... ¿Cómo decirlo? Es... Es súper largo el nombre. Mayonaka no oculto. Komuin Mayonaka, básicamente se llama yo. Vamos a ver. Mayonaka, vamos a empezar del principio. Aquí las cosas como son, del principio, ¿vale? Básicamente esta historia nos cuenta la historia de un chico que trabaja en el departamento social de ética, algo se llamaba, no sé cómo se llamaba. Y pensaba que era normal, que era normal, básicamente, o sea, policía, investigan y ya está, ¿no? Pues no, básicamente ellos investigan casos paranormales. No hay paranormal, ¿tú y cómo? Cuarto milenio, ¿tú y cómo? No esperaba. No, pero en serio, básicamente, nos cuenta la historia de... las historias. A ver, concéntrate, ¿vale? Concéntrate, Jonathan, porque estás empanadísimo, después de tanto grabar. No me salta la palabra. Vale. Investigan casos paranormales de Another. Another son como series extrañas, como aquí estáis viendo un ángel. Bueno, tienen sus nombres, ¿vale? No son ángeles, pero tienen sus nombres. Ángel como un demonio. Un dios. Un neko de dos colas. Vale, tienen sus nombres. No me acuerdo ahora, ¿vale? No me acuerdo el nombre de los protas ahora mismo tampoco. ¿Por qué? Porque es que mi cabeza nada más. Yo lo digo en varios vídeos. No nada más. Hay muchos animes de esa temporada, varios días, los mismos días seguidos, así que muy difícil aprender, no me cuesta, ¿vale? Pero, en fin, más los que veo, aparte, pues también. Pero eso, básicamente, está bastante bien la historia. Me parece ser que a él lo llaman como el oído de arena, algo así, que tiene el oído de arena, algo así. Lo confunden con otra persona que tiene, que era igual que él en el pasado. Igual, básicamente, o sea, y eso da un huevo de problemas, pero bueno. Entiendas a Nodel, puede entender a Nodel, el pelirrojo, que es nuestro prota. Y básicamente continúo. Es bastante buena. O sea, a ver, creo que no lo tenía este en mi lista de que iba a ver esta temporada. Porque, o sea, o no lo he visto en un avance, o no lo escucha de él, o sí lo escuché y me interesó algo, pero no tanto. Y lo vi y al final me gustó. No, no me acuerdo. No me acuerdo, lo siento. No me acuerdo. En fin. Pues eso, vamos a verlo. El episodio 5 se va a llamar El ascensor mundial diferente de la oficina del gobierno metropolitano de Tokio. No, será el mismo, tendrá otro nombre, porque en avance en FLV o FLEP sale otra cosa. Me pone, un nuevo grupo se dirigió a la investigación del observatorio de la oficina metropolitana de Shinjuku, donde se rumorea la leyenda urbana del otro ascensor mundial. Uy, mal miedo me da, ¿eh? El gobierno metropolitano de Tokio ha dado permiso para realizar investigaciones in situ. En ese sitio, me imagino que pondrá. Ya que el caso de pérdida de recuerdos en la sala de la observación continúa. Cuando Shin y Hagi se dirigen al norte, Iseo, ingresa al elevador de la sala de observación al sur, Shin y Hina llegaron a un espacio diferente causado por otro. Ah, no, me imagino. Ahí estaba otra maestra, Pandora, que sonrió como eso es tuyo, tuyo. Tan pronto como Pandora descubre que el nuevo puede hablar con el otro, regresa solo al mundo original. Lo que buscas es una sensación de pérdida. Vale. De hecho, sí me acuerdo el nombre. Aquí vemos al ascensor, básicamente. Este es el ascensor, 958. Están aquí viendo las grabaciones, obviamente. Este es Teo, el único que me acuerdo, ¿vale? Está investigando el ascensor, parece un monstruo, básicamente. La caja de Pandora, hostia, molaría, ¿eh? Ay, como dije, una anomalía o algo. Y aquí vemos al ángel, que... ¿Para ángel puede ser? No sé. ¿La caja de Pandora?
La caja de Pandora, no sé. Pero se la vemos a ella. Un cubo y se está llamando a nuestro prota, Shin, puede ser, se llamará Shin, seguramente. Se está llevando a otro lado, pero obviamente él puede entender lo que dicen los anodes, o sea, tiene lo que dicen en el oído de la arena, que puede entender a cualquier anode. Lo que pasa es que el resto no puede. Solo puede verlos y tocarlos y todas esas cosas, pero no pueden entenderlos. En cambio, él puede hacer todo eso y entenderlos. Es bastante genial, o sea. Es bastante bien y no sé si esta tendrá. Creo que esta va a tener 12 episodios, esta serie. Que dura 24 minutos. Pero está bastante. O sea, es buena serie. Es buena serie. A mí me gusta, en verdad. Es bastante divertida. Bastante. O sea, también tipo Grimnos. Lo que pasa es que aquí esas cosas son reales. Son, yo qué sé, imaginar seres mitológicos que no existían y que existen en la vida real. O sea, es genial. O sea, está bastante bien. A mí me gusta. Es muy. No sé cómo decirlo. Tipo sería un poco farigón, pero entonces imaginativo, más imaginario todavía. Así que, pues, y un Paranormal Activity mezclándolo así. Así que ahí lo dejo. A mí me gusta, yo la recomendaría, es bastante buena. Ya estoy viendo, me está gustando cada capítulo más y más la historia. Lo último, por ejemplo, fue la batalla esa de alcohol. Pero bueno, estuvo bastante bien. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Se estrenan los domingos, por cierto. Sobre las 7 creo que recordaba, u 8. Así que nada más, en España. Aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.